Bueno, entonces, no logramos hacer el taller con todos los grupos, puesto que con el grupo 1 me he quedado porque hay algunas dificultades. Mañana en el PAE vamos a dedicar toda la hora a este taller. En los minutos que faltan, vamos a continuar con el tema de la unidad 3, teniendo de antecedente que al final de cada unidad hacemos una prueba individual. La primera en este grupo fue un trabajo que tiene el valor de la prueba. Pero la segunda prueba, les anuncié, va a ser única. Es decir, es una prueba que la hace la asignatura con la participación de todos los profesores. Se toma el mismo día a la misma hora y eso permite un parámetro de unificación de contenidos por parte de los profesores. Así que yo les anunciaré cuándo será esa prueba. Seguramente no va a ser en un día de clase, sino fuera de clase, fuera del horario. Pero les anunciaré con tiempo. Hoy día vamos a comenzar la unidad 3. La unidad 3 se refiere a los tipos de estudio. Entonces, vamos a hacer una primera aproximación a los tipos de estudio. Esto nos va a permitir hacer una puerta de entrada a los diseños de investigación, por un lado. Y por otro lado, les va a permitir a ustedes hacerse una idea inicial, aproximada, de qué tipo de estudio tienen entre manos a la sazón de cómo plantearon la hipótesis en lo sustantivo, puesto que también pueden orientarse a cómo plantearon los objetivos. Sí, entonces, este es el propósito que tiene este tema. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el sílabo? El sílabo nos pide en la unidad 3 los tipos de estudio: observacional versus experimental, transversal versus longitudinal, prospectivo versus retrospectivo y descriptivo versus analítico, que es lo que tiene este estudio. Este tema, perdón. Lo primero que vamos a ver son los estudios de acción, observacionales y experimentales. Los observacionales son estudios sin intervención, muy importante, que describen un fenómeno para conocer su comportamiento. Entonces, yo solo observo, no intervengo, pero tengo un ordenamiento previsto, previo. Si usted quiere, tengo un objetivo que cumplir para hacer las observaciones. No es una observación anárquica, no es una observación caótica, no es una observación sin libreto. Al contrario, me propongo conocer algo, ¿sí? Y me enfrento al escenario, si es biológico, si es social, y miro. Y observo lo que quiero encontrar dentro de ese fenómeno. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica del observacional? Que lo describo. ¿Ya? ¿Qué describo? El comportamiento. Sea biológico, funcional, sea social, ¿no? Entonces, esa es la característica del observacional, sin intervención. Versus los experimentales. En cambio, que son grupos de diseños con intervención, ¿sí? Para evaluar acciones preventivas, curativas o terapéuticas. Y entonces, cuando yo hago un experimento en la comunidad, digamos, voy
y doy una charla. Y esa charla tiene información tan bien organizada pedagógicamente que incide en el comportamiento. Y entonces, doy esa información, influyo en las personas y voy a medir los resultados a través de una encuesta. Digamos, si yo hago una intervención sobre el uso de bebidas azucaradas o el uso de azúcar refinada, e influyo sobre el grupo al que estoy hablando de la necesidad de evitar el uso de bebidas azucaradas, el uso de azúcar refinada, y voy a medir en un estudio donde voy por días a participar en un sábado cotidiano de la comunidad, de una familia. Voy, me alojo el viernes en la noche en esa casa, me levanto en la mañana, comparto el desayuno sin decir nada, comparto el almuerzo sin decir nada y comparto la merienda. Saco mi bitácora, es decir, registro todo lo que pasó en el día y tengo información del experimento que hice, es decir, di una charla, tomé una muestra representativa del grupo que escuchó la charla, me tomé varios sábados para ir a pasar con una familia y sistemáticamente registré el comportamiento en relación al uso de las bebidas azucaradas, del azúcar refinada. Sí, experimento colectivo. O, en su defecto, un experimental terapéutico es el que hacen ustedes, o mejor dicho, están aprendiendo a hacer, y hacemos todos. Es decir, hacemos un diagnóstico de una patología determinada e inoculamos un medicamento. Puede ser por vía intramuscular, por vía venosa o por vía oral. Sí, y vamos a mirar la respuesta terapéutica de ese medicamento. Claro, en el marco de un protocolo, en el marco de un estudio, a pesar de que es lo que normalmente hacemos en la práctica, ¿no? En la práctica, en la consulta de pacientes. Hacemos un pequeño experimento. El paciente nos da los datos, nosotros elaboramos un cuadro clínico, hacemos una impresión diagnóstica y actuamos sobre el diagnóstico de mayor probabilidad. Mandamos un plan terapéutico de primera, segunda, tercera elección, dependiendo de lo que se trate, y le llamamos a una consulta subsecuente para establecer los resultados del experimento. Eso es lo que hacemos cotidianamente, pero se puede hacer en investigación, ¿no es cierto?, con un fin determinado de probar un comportamiento terapéutico del médico, una maniobra terapéutica del médico o un plan terapéutico del médico, es decir, un manejo de un nuevo medicamento, en fin. Entonces, aquí quedan dichos los unos observacionales y los otros experimentales. La condición inicial es que los unos no intervienen, solo ven, pero describen, y los otros intervienen para describir los resultados. Entonces, estos, quiero que quede bien claro, que son estudios de acción, observacionales y experimentales. Los que siguen se llaman estudios por tiempo, que pueden ser transversales o longitudinales. Veamos qué es el transversal. El transversal ocurre en un periodo de tiempo determinado de punto de intervalo o interconectado. Es decir, el estudio transversal
no solo es cuando yo tomo en un solo momento información de fuente primaria de una persona que está formando parte de un estudio. A ese le vamos a llamar de punto. Pero yo puedo tomar en un periodo que no debe ir más allá de una semana una información inicial y una información posterior, con el detalle de que la primera información que tomo no define ni le hace dependiente a la segunda información, sino que cada una tiene su autonomía propia. Digamos un ejemplo. Yo mando un estudio de coproparasitario seriado, de dos o tres muestras. Yo mando entonces un seriado coproparasitario, tomo la primera muestra. Y los resultados de la primera muestra no me definen el comportamiento para solicitar los resultados de la segunda muestra. Y tampoco me definirían para el resultado de la tercera muestra. Es decir, es un intervalo sin dependencia. Entonces, hay uno de punto, que es una sola información, hay uno de intervalo, que son dos informaciones que no dependen la una de la otra, pero hay un tercero que se llama interconectado. Ese sí, en cambio, se interconecta entre la primera, la segunda y las que sean. Pero ojo, son transversales. No deben ir más allá de un mes. ¿Sí? Ah, entonces estoy redefiniendo ya técnicamente lo que es un diseño transversal. Porque comúnmente se asume que es un transversal de punto y nada más. Vamos a incorporar un transversal de intervalo o un transversal interconectado. El interconectado, entonces, es como una serie de fotos instantáneas que yo tomo, donde en la primera foto capto el paso que está dando una persona, en la segunda foto capto el siguiente paso y en la tercera foto estoy sumando el tercer paso que dio. ¿Sí? Entonces, se interconectan el uno con el otro. Ese es el transversal. El longitudinal, en cambio, es la observación sistemática a través del tiempo de un fenómeno de estudio. Ah, más adelante vamos a ver alguna variante, pero en principio el longitudinal es una observación sistemática, donde interviene el tiempo, por eso se llaman estudios de tiempo. El uno es transversal y el otro es longitudinal. En principio, este longitudinal es en el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde interviene el tiempo? No sabemos si el tiempo futuro o el tiempo pasado. Solamente hasta aquí sabemos que es un longitudinal. Luego tenemos los estudios de cohorte longitudinales. Aquí vamos a hacer una desagregación entre, mejor dicho, una desagregación de lo que es longitudinal, que en general se los llama estudios de cohorte. Entonces, este estudio de cohorte es un seguimiento de grupos de sujetos en un periodo de tiempo. Entonces, yo hago un seguimiento, ¿ya? A través del tiempo, un seguimiento sistemático, un seguimiento planificado, que es un seguimiento permanente. ¿Cuál es el propósito? O describir o analizar. ¿Cómo es cuando describo? Describe la incidencia, es decir, el aparecimiento de ciertos resultados en un periodo de tiempo. Vamos. Cuando yo hago un seguimiento de un proceso patológico, puedo
ser testigo de la instalación de la enfermedad. Digamos, yo tengo, por dar un ejemplo sencillo, una persona con fiebre, con malestar general, con inyección conjuntival, con flujo nasal, en una evolución de 2 horas. Y entonces, yo no le prescribo nada porque tiene 2 horas de evolución y le hago un seguimiento. Me estoy yendo contra la norma ética y la norma terapéutica, ¿no? Porque si ya tiene fiebre, ya tengo que tomar una decisión. Pero para ilustrar, estoy poniendo ese ejemplo. Pasan el tiempo. Hay un aumento de la sintomatología. Se añade fiebre alta, cercana a los 40 grados. Se incorpora tos. La fiebre es asimétrica. Es decir, se caracteriza porque está centralizada con extremidades frías, ¿sí? Y la tos es una tos seca. Y entonces, a esa altura, es decir, de las 2 horas iniciales a las 8 o 10 horas que veo, he sido testigo de la instalación de un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, alta, que me obliga a intervenir con un tratamiento, ¿no es cierto? Pero el momento descriptivo es eso, que describo cómo se instala o la incidencia de ciertos resultados en un periodo de tiempo. Con fines de investigación, entonces, cuando yo hago un descriptivo de corte longitudinal, lo que pretendo ver es cómo se produce la instalación del daño, de la enfermedad, del problema que estoy investigando. Ese es el descriptivo. En cambio, el analítico analiza asociaciones entre factores de riesgo y los resultados. Entonces, tengo una persona con sobrepeso, que es un factor de riesgo, con 60 años de edad, es otro factor de riesgo, y con un consumo descontrolado de bebidas azucaradas y azúcar refinada. Ah, y entonces asocio que esos 3 factores pueden estar enmascarando un cuadro clínico que es una prediabetes o una diabetes tipo 2. ¿Cómo lo logro? Armando la historia clínica, el examen físico y los exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. Y entonces he hecho un análisis que asocia varios factores de riesgo. Y entonces, en estas cortes, ¿sí?, descriptivas o analíticas, ya tengo 2 posibilidades. El prospectivo, que hicimos una aproximación inicial en la diapo anterior, que puede ser prospectivo para adelante o retrospectivo para atrás. Y entonces, el estudio de corte prospectivo, es decir, ese que va hacia adelante, busca el resultado partiendo de una muestra seleccionada que tiene los factores explicativos, es decir, la causa, para conocer las variantes que opera, es decir, el efecto.
El estudio de corte prospectivo entonces tiene una causa y mide el efecto de esa causa. No mido la causa, mido esta causa en el efecto que produce. Cuando hablábamos de hipótesis decíamos, a este le vamos a llamar variable independiente, el causal. Y a este le vamos a llamar variable dependiente, el causado. ¿Ya? Entonces vamos uniendo cosas que vamos viendo en secuencia. Ahora veamos al revés, el estudio de corte retrospectivo. Busca los factores explicativos partiendo de una muestra que presenta el resultado. Es decir, yo parto del efecto. ¿Sí? Ya tengo instalada la infección respiratoria alta que les mencionaba hace un momento. Y quiero establecer en el pasado la causa. ¿Ya? Quiero saber si esa infección respiratoria alta fue un problema que tiene relación con la actividad laboral que cumple esa persona o es un efecto producido por una bacteria que está deambulando en la comunidad. Es decir, con este del COVID, ¿no? Ustedes dicen que ya está en la comunidad, libremente, circulando en la comunidad. Perfecto. Estoy viendo los enfermos, pero no sé la causa. ¿Sí? O es una enfermedad laboral la que le dio este efecto porque trabaja en polución, trabaja en ambiente contaminado, o es que hay una epidemia de gripe y entonces este es el efecto. ¿Ya? Entonces, cuando quiero reconstruir la causa que produzco la enfermedad que tengo en el presente, me refiero al pasado. Entonces, si regreso, yo tengo en estos prospectivos para adelante, tengo la causa en el presente y el efecto lo voy a medir en el futuro. En cambio, cuando voy a los retrospectivos, tengo el efecto en el presente y voy a medir la causa en el pasado. De otro lado, estudios por tiempo y acción, es decir, ahora he unido el tiempo, los estudios de tiempo y los estudios de acción. Y entonces puedo tener estudios longitudinales observacionales, es decir, que hago un seguimiento observacional de un proceso, de un fenómeno de estudio donde no intervengo, pero que sí lo he organizado para mirarlo a través del tiempo. Estos estudios no son tan fáciles. ¿Por qué? Supongamos, a mí se me ocurre hacer el seguimiento de un fumador. No es que no se hacen, se hacen, pero son bien caros. Porque casi debo tener un observador por cada persona que fuma. Y si yo digo que una persona comienza fumando a los 15 años, y se va a demorar 20 años en instalar cáncer de pulmón, pues tengo que hacerle un seguimiento sistemático los 20 años. Tengo que pagar a alguien para que le siga 20 años. ¿Es posible? Sí. ¿Es caro? Sí. Ah, y es lo que menos se hace, pero sí se hace. ¿Sí? Vamos. Si en la frontera del Ecuador, la frontera amazónica con Colombia, el glifosato está propuesto como causante del cáncer que la gente en la Amazonía tiene, que es un cáncer que no tiene el resto de la población, y que esto se está acusando a las plantas, a quemar las plantas sujetas a control, y que no quema solo esas plantas, sino quema todo, pero contamina el aire. Y los que hacen las aspersiones
se defienden diciendo que ellos no son los responsables. ¿Cuál sería el estudio que permite establecer esa relación? Sería un estudio observacional. Es decir, coger a una joven sana, seguirle todos los años y ver cómo se instala el cáncer en cualquier parte del cuerpo debido a la polución, medir la polución por tiempos, por habitaciones, fuera, adentro, en diferentes actividades laborales, en fin. Pero es caro. Y por eso las compañías dicen que ellos no son responsables. ¿Qué es lo que pasaría con el estudio de cáncer de pulmón? Si yo le sigo a esa persona durante 20 años o los que fuera necesario y establezco que el tabaco instala un cáncer de pulmón, yo podría ganarle el juicio a la Philip Morris porque ellos son los responsables de la creación del tabaco. Pero no lo puedo hacer y eso hace que la Philip Morris se defienda y no se le pueda ganar el juicio que ha seguido varios fumadores que terminaron en cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no son los responsables. Pero un estudio longitudinal sí. Ahora, para hacer ese tipo de acusaciones que se me está ocurriendo traer a colación este rato, se han hecho estos estudios retrospectivos. Aquí tengo el cáncer de pulmón y me voy al pasado a averiguar la causa. Y digo que el joven comenzó fumando a los 15 años, fumó hasta que instaló su cáncer. Pero esto, si bien asocia, pero no es definitivo. Lo que es definitivo es esto. Pero esto, en este tipo de diseños longitudinales observacionales, es absolutamente caro. ¿Ya? Luego están los longitudinales de intervención, es decir, experimentales, donde yo cojo un cobayo o cojo un ser humano, le doy a tomar medicación experimental durante un periodo. Vamos, tomemos un ejemplo real. Yo cojo un grupo de personas de la tercera edad. Bajo la hipótesis de que esas personas tienen infecciones de influenza y de eso se mueren. ¿Sí? Y tengo la teoría de que tienen deficiencia de zinc. Y que si yo suplemento zinc a estas personas, recuerden que con ustedes hablábamos o con el otro grupo de la vacuna de influenza tipo A. No sé si en este grupo es el tema, pero si le pongo la vacuna también evito que se muera. Pero la opción del acceso a la vacuna puede estar restringido. Sin embargo, si la teoría a mí me dice que una persona de la tercera edad con indicios de desnutrición en el marco de un nivel social de pobreza, si yo suplemento zinc, evito que se muera. Porque evito las infecciones respiratorias. Entonces estoy haciendo un longitudinal de intervención. Y entonces esa persona tiene que tomarse un suplemento, que es un medicamento que tiene una sobredosis de zinc, en fin, una fórmula, y tiene que tomarse una tableta al día con la comida principal. Y entonces cojo un grupo de 300 viejitos, personas de la tercera edad, y les suplemento. Miren lo que significa. Significa que esos 300 deben tener por lo menos un seguimiento a cargo de un investigador cada 10 personas, es decir, un ejército de investigadores que conocen bien, que tienen llegada al grupo de 10,
que no son rechazados, que son aceptados, que son parte, y hacerles la visita diaria para verificar la toma de la cápsula. Ah, que es un longitudinal de cohorte, es decir, de casos y controles, enceguecido, es decir, que no se sabe quién es el que toma el medicamento y quién es el que toma el placebo. Pero eso necesita un seguimiento. Estamos interviniendo en la comunidad. ¿Sí? Eso. Y la bibliografía dice que debe ser por lo menos en un año, seguirle un año a esos 300 pacientes. Significa tener un plan terapéutico de 30 tabletas por mes, por 12 meses, 360 por 300, es un monumental número de cápsulas y un equipo de investigadores igual que no puede trabajar en otra cosa sino dedicarse al seguimiento, por lo menos al día hacer las visitas a esas 10 personas. ¡Wow! Pero eso se hace. Y eso lo que les estoy contando es de la vida real, de lo que nosotros hemos hecho. Y claro, vienen los otros que son los transversales observacionales, con las características que les dije. Es decir, estamos un poco dándonos la vuelta ya sobre los tipos de investigación. Y vamos, estudios descriptivos y analíticos, que es un poco la sazón de lo ya dicho, ¿no es cierto? El estudio descriptivo es la aproximación a un escenario para establecer las características previstas en un objetivo, más o menos lo que ya había señalado. Y el estudio analítico es la evaluación de una probable relación causal, que puede ser observacional o experimental. Esta nota la vamos a ir viendo en diseños, cuando hablemos de diseños, para que ustedes vayan optando por qué diseño van a tomar en su trabajo que vienen desarrollando. Ahora, con lo que he dicho, quiero que se aproximen a un tipo de estudio. Todavía no estamos hablando de diseño, estamos hablando de tipos de estudio. Y entonces, para mañana, que ustedes van a tener el taller. En el taller o al final, dependiendo del tiempo como ha decurrido, hacemos que nos digan finalmente cuáles son los objetivos específicos, por un lado, y por otro lado, que nos digan qué tipo de estudio están abrazando, qué les parece que deberían hacer. De acuerdo a cómo plantearon la hipótesis, ¿cuál les calza mejor? De acuerdo, y en principio lo van a decir así francamente y abiertamente, me parece que este tipo de estudio es el que calza mejor con lo que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos una clasificación de tipos de diseño que no los vamos a ver porque ya son diseños. Y entonces, hasta aquí. Bien. Listo. También, no sé si tal vez podría subir las diapositivas al grupo, Doc, por favor. Sí, claro. Perfecto. Ya está. Bueno, preguntas, comentarios.
Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí llegamos. Nos vemos mañana. Que tengan una buena noche. Perfecto. Listo, doc. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Muchas gracias, doc.